Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos, aquí estamos arrancando con esta nueva semana de CPTV Deportes. Como cada día miércoles, estamos en vivo y en directo por la pantalla del Canal 12 de Carlos Paz Televisión para toda Villa Carlos Paz y también para buena parte del Valle de Punilla. Y tendremos mucha información del mundo del deporte de nuestra ciudad. En esta semana, con 12 comunicaciones telefónicas, vamos a tomar contacto con Luciano Bacaluso, corredor de nuestra ciudad, quien se está preparando para desafiarse ya en las próximas competencias que tendrá por delante y para ser parte también del cruce de los Andes, que va a ser la competencia justamente más importante que tendrá ya de lo que resta en este año 2021. Y también vamos a hablar con Martín Fernández, uno de los integrantes de la comisión directiva del complejo de pileta de natación Sol y Lago, en ese sector de nuestra ciudad, porque en los próximos días se estará comenzando el curso de guardavidas, cuestión importante también para mucha gente que por ahí se quiere sumar y participar pensando ya en lo que va a ser la próxima temporada de verano. Mucha información también de lo que ha dejado el último fin de semana con el fútbol de la Liga Cordobesa, derrota del Club Atlético Carlos Paz en condición de visitante con Las Palmas, gran victoria de Independiente del barrio Playas de Oro ante Villa Ciburu en condición de visitante, ha sumado de a tres el conjunto del barrio Playas de Oro de Villa Carlos Paz, puntos importantes en la segunda categoría del fútbol cordobés y pensando ya en escalar posiciones en la tabla de colocaciones, pensando también ya en lo que se viene. Recordemos que en las últimas horas, desde la Agencia Córdoba Deportes y en cuanto a lo que es la dirigencia de la Liga Cordobesa de Fútbol, se ha confirmado para el próximo mes de octubre lo que va a ser la vuelta del público, pero los encuentros se van a estar jugando, en este caso, con público local y no con público visitante, lo cual es una buena noticia, pensando en que por lo menos la gente va a poder volver también a las canchas, en este caso, en la Liga Cordobesa de Fútbol. Vamos a tener en este miércoles un bloque también de la Liga Departamental de Punilla, con lo que ha dejado la participación de cada uno de los equipos de fútbol también en esa categoría de nuestra ciudad. Y por último también tendremos las imágenes y los resultados de lo que ha dejado la participación de un grupo de ciclistas de Villa Carlos Paz en una competencia que tuvo lugar el último fin de semana en Santa María de Punilla. Como cada semana, como cada miércoles, mucha información del deporte en este nuevo programa de CPTV Deportes. Comenzamos rápidamente con los auspicios y después ya directamente con el desarrollo de la información. Para mi barrio. Presente. Y para toda la provincia. Presente. Agua potable para miles de cordobeses. Presente. Hospitales. Presente. Escuelas PROA, educación para los niños. Presente. Parques industriales que potencian la economía de nuestra provincia. Presente. Industria que genera empleo para miles de familias. Presente. Rutas que nos acercan. Presente. Puentes que nos unen. Presente. La provincia trabaja hoy, en el presente, porque sabe que las necesidades no esperan y que el futuro es ahora. Ese es el verdadero significado de hacer grande a Córdoba entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Presente. Ahora podés descargar tus boletas de Carlos Paz Televisión a través de nuestro sistema de autogestión web. Es simple. Ingresás a www.cptv.com.ar. Haces clic en el botón autogestión. Luego vas al link primer acceso. Ahí colocas el DNI del titular, número de abonado y un mail para poder activar la cuenta. Revisa tu casilla de correo. Ingresa el link que te enviamos para verificar tu cuenta y te redireccionará al sistema de autogestión. Colocas de nuevo el número de DNI del titular
y como contraseña por primera vez, repetís el DNI. Una vez dentro, vas al botón Estado de cuenta. Ahí encontrarás tus facturas a pagar. En el icono de la impresora podrás ver y descargar tu cupón de pago. El Consejo de Representantes continúa con su tarea legislativa realizando las sesiones ordinarias a través de una plataforma virtual. Vecinos, los invitamos a seguir las sesiones virtuales los jueves a las 18 horas en nuestro canal de YouTube y conocer así todos los proyectos de interés de nuestra ciudad. También se pueden comunicar con el Cuerpo Legislativo al 430752. Consejo de Representantes. Esto hoy cambia la vida de muchas familias, creo que no solamente por los costos, sino por la calidad de vida y el formato también de tener gas natural. Cuando pasó la tendería, la verdad que ahí nos emocionamos todos los vecinos y ya nos conectamos unos con otros y bueno, todos están haciendo la obra de gas para estar conectados. Muy feliz por Emilce y ver en Emilce seguramente una situación que vive el barrio en general. Ya está, hay que sacar todos los tubos, ahora tengo gas natural. Hoy, desde cualquier dispositivo, la tecnología nos acerca, nos une, a corta distancia nos comunica, nos encuentra, nos entretiene, nos informa y nos enseña. La conectividad está integrada por un ecosistema de empresas pymes, medianas y grandes. Las telecomunicaciones requieren de permanente inversión, capacitación y de trabajo en equipo para que vos puedas estar conectado en cualquier lugar y momento. Lo esencial es seguir conectados. Momento de continuar con más de esta nueva semana del programa y vamos a comenzar en este caso con la primera comunicación telefónica porque ya estamos en línea con Martín Fernández del complejo de pileta de natación Sol y Lago aquí en Villa Carlos Paz. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches para vos. A ver si lo tenemos del otro lado a Martín. En este caso la comunicación que tiene que ver con lo que va a ser el comienzo del curso de guardavidas. Pensando ya para lo que se viene y para las próximas semanas. Martín, a ver si nos escuchás. No lo tenemos en línea. En este caso, bueno, y con el objetivo, en este caso decíamos entonces, de poder conocer un poco más de lo que va a ser el curso de guardavidas que estará comenzando en el complejo de piletas de natación del barrio Sol y Lago de nuestra ciudad, de Villa Carlos Paz, ya pensando para la próxima temporada de verano y para la gente que también se quiera sumar. A ver, vamos de vuelta a ver si la tercera es la vencida. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. No lo tenemos. Bueno, vamos a continuar con la próxima pausa, bien cortita, después ya para seguir, en este caso, con más del programa, en esta nueva semana entonces de CPTV Deportes. Bueno, vamos a continuar, en este caso, para ver si podemos retomar el contacto o si no seguir ya con la próxima publicidad. Decíamos que es una semana en la cual tendremos mucha información del mundo del deporte de la ciudad de Villa Carlos Paz en cuanto a lo que ha dejado, por ejemplo, la participación de los equipos de fútbol de nuestra ciudad. Vamos con la pausa, Lauti, si no, con la próxima pausa entonces y seguimos con más. Dale.
complejo el estadio. ¿Querés jugar al fútbol con tus amigos? Vení, te esperamos con dos canchas de fútbol 5, con el mejor césped sintético de Carlos Paz. También contamos con las mejores instalaciones y servicios de bar. Complejo el estadio. Andrea del Sarto 48. Hacé tu reserva 156-492-13. ¿Querés tener la mejor pilcha de la villa? London Multimarcas te ofrece indumentaria masculina Bando y Legacy para fiestas de egresados y eventos especiales. Jeans, camisas, sacos, suéteres, remeras, mallas y todo tipo de accesorios. Te esperamos en Orgaz 90, local 5, teléfono 421-059, London Multimarcas. Cinesis, atención integral para tu salud. Contamos con un grupo de profesionales que trabajan para tu confort y bienestar. Kinesiología y fisioterapia, rehabilitación deportiva, osteopatía, reeducación postular global, odontología, nutrición, psicología, plantillas computarizadas de la línea Europie. Atendemos obras sociales. Estamos en Avellaneda 176, teléfono 3541-517734. Cinesis. Casa Punilla te ofrece los mejores repuestos de aire acondicionado, heladeras, refrigeración, lavarropas y muchos más. Comunicate con nosotros por WhatsApp al 3541-565763 y te pasamos cualquier tipo de presupuesto. Te esperamos en Punilla 301, Casa Punilla. ¿Buscas el repuesto para tu auto? Encontralo en Autopartes El Autito, la más completa línea de accesorios y repuestos para tu vehículo. Avenida Cárcano 2381. Calidad garantizada. Autopartes El Autito. Ya para continuar y vamos a intentar a ver si ahora sí podemos tomar contacto con Martín Fernández, decíamos, del complejo de pileta de natación del barrio Sol y Lago, aquí en nuestra ciudad. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿nos escuchás? Hola Juanvi, ¿cómo estás? Buenas noches. Yo sí lo escucho perfecto, ¿usted? Bien, ahora sí. Martíncho, bueno, para que nos cuentes en este caso detalles de lo que es el curso de guardavidas que estará comenzando, decíamos, en los próximos días en el complejo del barrio Sol y Lago, de la ciudad de Villa Carlos Paz, para los que se quieran sumar, por ejemplo, ¿cómo tienen que hacer? Así es, bueno, mira, Juanpi, el curso comienza ahora el 4 de octubre, ¿sí? El lunes 4, el día sábado 2 a las 10 de la mañana tenemos la charla informativa con todo lo que, los detalles que vamos a brindar para el desarrollo del curso. Está incluido dentro de nuestro centro de formación integral acá de Sol y Lago, que hicimos el instructorado de natación este año, el primer instructorado, ya estamos finalizando ahora en noviembre. Y bueno, esta nueva propuesta que sumamos para generar y capacitar guardavidas en nuestra ciudad para que trabajen en lo que es el ámbito de la pileta. Bien, y lo cual también es sumamente para remarcar y para destacar, digo, teniendo en cuenta que estamos hablando de que Villa Carlos Paz es una ciudad turística que cuenta con muchos hoteles, con muchos complejos también, por lo cual es importante, ¿no? Digo, de que la gente o los jóvenes que por ahí quieren trabajar de guardavidas en la próxima temporada se puedan sumar y que puedan cumplir también con este curso, Martín. Sí, así es. Nosotros hace rato que venimos viendo esta demanda y esta necesidad en nuestra ciudad por todo lo que viene explicado vos recién. Entonces decidimos comenzar con esto, un curso, la verdad, que con una complejidad y un nivel de, digamos, de enseñanza bastante importante, en donde tocamos no solamente lo que son las cosas básicas, la vida, la parte de animación, la parte de rescate,
sino que también tratamos de involucrar todo lo que hace la tarea, justamente en esos lugares que vos nombrabas recién, ¿no? Cada vez por ahí nos damos más en situaciones que llegan tal vez turistas con personas con discapacidad y tal vez desde el rol de su guardavidas, de rol de estar cuidando la pileta, no saben cómo abordarlo, o muchas veces también se le exige al guardavidas que mantenga la pileta, tanto que lo limpie, que le eche los productos. Entonces, tratamos de abordar todos esos temas y capacitarlos a los chicos que van a estar trabajando próximamente en los natatorios. La verdad que se hizo una currícula muy, muy completa y por eso la duración del curso y la carga horaria, ¿no? Son dos meses, tres veces por semana, más los pagos que hacemos la evaluación. Bien, y los que se quieran sumar en este caso tienen que llegarse directamente a lo que es el complejo. Se pueden comunicar también vía Facebook, por algún número telefónico también para poder ir conocer también con más información. Martín, ¿cómo es? Sí, así es. Se pueden llegar acá por Sol y Lago de las 7 de la mañana hasta las 22:30, lunes a viernes, o los días sábados de 8 a 14:30. Nos pueden buscar por las redes sociales, por Instagram o Facebook, Sol y Lago Natación. O si no, también se pueden comunicar al 3541-389-682. Cabe destacar, Juanpi, que sí. el curso tiene una certificación que la otorga el municipio. Está avalada por la Municipalidad de Villa Carlos Paz. Perfecto. O sea que la certificación es legítima también y le va a permitir no solamente trabajar acá en el ejido municipal nuestro, sino que en las comunas aledañas a la región también lo van a poder hacer sin ningún tipo de problema. Así que, aparte de la certificación nuestra, la certificación de RCP, van a tener el aval de la municipalidad en este caso. Buenísimo, entonces. Martíncho, y también para preguntarte de lo que ha sido también el último fin de semana, porque han tenido diferentes competencias y las actividades que también ya volvieron dentro de todo en una cuestión normal en lo que es el complejo que tienen también ustedes ahí, con la participación también de mucha gente, ¿no? Sí, la verdad que nos sorprendió el evento este de la Posta Americana, ya es el tercero que hacemos. Este año pensábamos en tener una concurrencia no mayor a 40, 45 equipos por la situación como estaba planteada, pero la verdad que hemos tenido más de 90, lo cual nos enorgullece porque no es fácil y no sabemos si hay registro de que en una competencia con esta modalidad se han registrado tantos equipos, vino gente de toda la provincia. A pesar, digamos, de la cantidad total de nadadores, se cumplen perfectamente los protocolos porque la modalidad del torneo es que no haya más de 20 personas por hora en la pileta, lo cual en ese momento que fue el sábado estaba dentro de lo que nos permitían en cuanto a aforos. Así que pasamos una jornada maravillosa, nos acompañó muchísimo el clima, nos acompañó los nadadores, como te decía recién, de toda la provincia. Y bueno, la verdad que más que satisfecho con lo que pudimos lograr. Bien, ¿y cuándo es la próxima competencia? Si es que ya tienen también alguna confirmada para lo que se viene, Martín. Ahora el día sábado hay un torneo de máster en el Estadio Córdoba, en Kempes, que lo organiza la federación. Y después lo que hay información hasta el momento son todas las fechas de aguas abiertas, tanto la que organiza la federación, el circuito de la federación, como el circuito de Natura Sport. Y no sabemos, porque en esta situación la federación ha sido cauto con las fechas y ha ido trabajando en el día a día para armar el calendario. Entonces no se nos pasó de antemano como se hace siempre y se nos va avisando, digamos, al corto plazo. No sabemos, aparte del sábado, si hay algún otro torneo programado, pero sí ya pasaron las fechas para agua abierta que arrancan ahora a partir de fines de noviembre y generalmente se suelen extender hasta marzo o abril. Bien, ¿y cómo se encuentran en este caso también con los vecinos de la ciudad de Villa Carlos Paz, que ya pueden volver a practicar, digo, que se pueden llegar y que pueden también tener sus actividades después de todo lo que ha sido la pandemia y después de un año y medio realmente muy complicado además? Mira, la verdad que no tenemos más que palabras de agradecimiento para toda la gente de Villa Carlos Paz, todas las personas que vienen a la pileta, porque la verdad que el apoyo ha sido incondicional, siempre estuvieron aquí entendiendo la circunstancia, entendiendo todo lo que pasaba. Si bien, como lo hemos hablado también en algún momento, la pileta es un lugar en donde el virus no,
no se contagia, no circula. A pesar de eso tuvimos que tolerar los cierres, tuvimos que tolerar unos aforos muy bajos en cuanto a cantidad de nadadores, pero siempre lo hemos respetado, la gente lo respetó también muy bien. Nosotros ahora comenzamos con el aforo de una persona, al mes nos permitieron 4, últimamente 6 personas, siempre hablando por carril, ¿no? Sí. Y ahora el aforo se amplió al 100%, pero hemos tomado la decisión, por lo menos en este corto plazo, de continuar con la misma cantidad de personas que venimos trabajando. Bien. Para no agolpar tampoco tanto y, bueno, esperar un poco más a ver cómo está la situación. Pero muy contento de poder trabajar y como agradecido de todos los socios que día a día nos siguen eligiendo. Bien, ya para saludarte, para desearles mucha suerte también, ya entonces para lo que va a ser el comienzo ya la próxima semana del curso de guardavidas y mucha suerte ya también para lo que se viene. Martín, como siempre, muchas gracias. Un abrazo grande para vos. Por favor, muchas gracias a usted y nos estamos viendo. Un abrazo. Mucha suerte. Bien, tenemos entonces la comunicación telefónica con Martín Fernández del Complejo de Pileta de Natación del barrio Sol y Lago de Villa Carlos Paz. Este curso de guardavidas entonces que estará comenzando ya en las próximas semanas, en el próximo mes de octubre, muy importante para toda la gente que se quiera sumar, cuenta con la certificación y lo decía también recién Martín del municipio de Villa Carlos Paz, por lo cual también es muy importante que aquella persona que quiere trabajar de guardavida para la próxima temporada en Villa Carlos Paz o en la zona también pueda llegarse y completar este buen curso que se estará dictando, como decíamos entonces, en el complejo de pileta de natación del barrio Sol y Lago. Seguimos en vivo y en directo en este día miércoles con esta nueva edición de CPT Deportes. Momento ya de meternos entonces con lo que ha dejado el último fin de semana y vamos a comenzar con el fútbol en este caso para ver también las imágenes de lo que ha dejado la participación de los equipos de la ciudad de Villa Carlos Paz en la Liga Departamental de Punilla, porque el último fin de semana se jugó la fecha número 8 y en este caso también han jugado los equipos de Villa Carlos Paz en la Liga Cordobesa. Las imágenes en este caso son de lo que ha dejado la participación del Club Atlético Carlos Paz, que jugó ante Las Palmas y terminó cayendo por 3-1 en condición de visitante, en lo que terminó marcando el debut también de Adrián Ferreira como técnico del conjunto de nuestra ciudad. Recordemos que Pochettino dejó el cargo después de no haber tenido un buen comienzo en este año 2021, más allá de un parate por lo que ha sido la pandemia, porque en su momento comenzó la actividad, se tuvo que frenar, se tuvo que volver después y nunca encontró la vuelta Pochettino para que su equipo, el de Barrio La Cuesta, logre conseguir resultados importantes entonces en la Liga Cordobesa. Decíamos entonces, derrota por 3-1 contra el conjunto de Las Palmas. El único tanto del conjunto de Villa Carlos Paz fue marcado por Ernesto Ludueña y con este resultado el equipo de Barrio La Cuesta sumó la tercera derrota en forma consecutiva. La próxima fecha estará jugando contra Belgrano de Córdoba en Barrio La Cuesta, intentando sumar de a 3 después de mucho tiempo entonces el conjunto de Villa Carlos Paz. Lo dicho por Independiente de Barrio Playas de Oro, gran victoria en condición de visitante en la capital cordobesa por 3-2 ante Villa Ciburu. El conjunto dirigido técnicamente por Gustavo Britos logró, decíamos, una muy buena victoria ante el equipo capitalino en el marco de la fecha número 11 de la segunda categoría del fútbol cordobés. Goles que fueron marcados por Soria, Villafani y Manzanelli. Con esta victoria el conjunto de Villa Carlos Paz, el de Playas de Oro, se prende la lucha por los puestos de arriba en la zona B, en la segunda división, y el próximo fin de semana estará jugando en condición de local contra Defensores Juveniles. Vamos a quedarnos en el fútbol también, pero ahora sí ya con la Liga Departamental de Punilla y las imágenes que tenemos en pantalla, porque el último fin de semana se disputó la fecha número 8, decíamos, y con una muy buena participación también de equipos de Villa Carlos Paz. Vamos a comenzar con lo que ha dejado la presentación del Sportivo Brasil, que logró quedarse con el triunfo por 3-2 ante Independiente, con tantos de Diego Argüello, de Pablo Argüello y también de Pereira. Club San Lucas, también de la ciudad, logró el triunfo por 2-1 contra Pitis, otro combinado de Villa Carlos Paz. Ezequiel Quintero por 2 y Jair González, el tanto de Pitis entonces en la derrota de ese equipo el último fin de semana. Y después lo que ha sido el empate 1-1 del Sportivo Rivadavia contra Enfi de Vialet Macé. Las imágenes son juntamente de ese partido. El saludo también para Trinidad Ceja Márquez y para Daniela Más. Fotos, en este caso, también de las 12 fotógrafas de nuestra ciudad.
de Liga Cordobesa y de Liga Departamental de Punilla del último fin de semana. Para completar, San Lorenzo, el otro conjunto también de la zona sur de Villa Carlos Paz, perdió 1-0 frente a Rumi, en lo que ha dejado entonces la presentación de los equipos de nuestra ciudad el último fin de semana en la fecha número 8 de la Liga Departamental de Punilla. Repasamos todos. Fútbol entonces de Liga Cordobesa y también fútbol de Liga de Punilla. Momento ya de continuar con la próxima pausa y después vamos a tomar contacto, ahora sí, con Luciano Bacaluso, corredor de Villa Carlos Paz, para que nos cuente cuáles son sus próximos desafíos. Complejo El Estadio. ¿Querés jugar al fútbol con tus amigos? Vení, te esperamos con dos canchas de fútbol 5, con el mejor césped sintético de Carlos Paz. También contamos con las mejores instalaciones y servicios de bar. Complejo El Estadio. Andrea del Sarto 48. Hacé tu reserva. 156-492-13. ¿Querés tener la mejor pilcha de la villa? London Multimarcas te ofrece indumentaria masculina Bando y Legacy para fiestas de egresados y eventos especiales. Jeans, camisas, sacos, suéteres, remeras, mallas y todo tipo de accesorios. Te esperamos en Orgaz 90, local 5, teléfono 421-059. London Multimarcas. Cinesis, atención integral para tu salud. Contamos con un grupo de profesionales que trabajan para tu confort y bienestar. Kinesiología y fisioterapia, rehabilitación deportiva, osteopatía, reeducación postular global, odontología, nutrición, psicología, plantillas computarizadas de la línea Europie. Atendemos obras sociales. Estamos en Avellaneda 176, teléfono 3541-517734. Cinesis. De vos depende cuánto más disfrutar tu auto. Años de experiencia en el rubro. GNC Ordóñez e Hijo. Estamos en Avenida Cárcano 1250. Hacemos venta, instalación, oblegas, pruebas hidráulicas, servicio técnico. Deja tu auto en buenas manos. Tráelo a GNC Ordóñez e Hijo. Lubricentro LP. Lubricantes multimarcas, cambio de aceite y filtros, engrase, refrigerantes, lámparas, motoservice, accesorios. San Martín 1250, Lubricentro LP, teléfono 430-950. Tu lugar ideal para combinar esparcimiento, deporte, recreación y desarrollo en la vida social está en el Club de Natación Sol y Lago. Aquagym funcional, matronatación con descuentos a jubilados y grupo familiar. Además, rehabilitación acuaterapéutico con actividades a coordinar con profesor. Te esperamos de lunes a viernes en Gutenberg 88. Teléfono 3541-384938. Club de Natación Sol y Lago. Pinturas 2000. Buscale color a tu vida, hogar y obra, automotor e industria. Colorín, Trimás, Petrilac, AA y una variada gama de productos. Pinturas 2000, Avenida Cárcano, 1297, esquina Berlain. Teléfono 426029. AM Aberturas de Aluminio. Cerramientos, quinchos, patios y balcones, mamparas y mosquiteros, aberturas estándar y a medida. AM, aberturas de aluminio, en Atenas 172, Villa Carlos Paz, teléfono 03541-155-64973. Email am.aberturasdealuminio@hotmail.com.ar.
Casa Punilla te ofrece los mejores repuestos de aire acondicionado, heladeras, refrigeración, lavarropas y muchos más. Comunicate con nosotros por WhatsApp al 3541-565763 y te pasamos cualquier tipo de presupuesto. Te esperamos en Punilla 301, Casa Punilla. ¿Buscas el repuesto para tu auto? Encontralo en Autopartes El Autito, la más completa línea de accesorios y repuestos para tu vehículo. Avenida Cárcano 2381. Calidad garantizada. Autopartes El Autito. Con más de esta nueva semana del programa, lo dicho en el comienzo, como siempre con mucha información de todo lo que es el deporte de Villa Carlos Paz, pero también con comunicaciones telefónicas, y en este caso ya vamos a tomar contacto con Luciano Bacaluso, uno de los grandes atletas que tiene nuestra ciudad y que tendrá competencias importantes ya para lo que resta de este corriente año 2021. Luciano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andás? Hola, Juancito, buenas noches, ¿cómo andás vos? Muy bien, Lucho, muy bien. Bueno, contanos en este caso cómo se viene, qué es lo que tenés ya confirmado para la semana siguiente o para las que vienen en este año 2021, diferente quizás el producto de la pandemia, pero por lo menos con varias competencias para vos en lo personal, Lucho. Sí, eran a lo largo del año, pero se juntaron todas, así que tenemos el 2 de octubre. Ahora el amanecer como el chingón, la UTACH, entonces esa larga... ¿Me escuchás? ¿Hola? Sí, Lucho, adelante. Ah, perfecto. Esa larga a las 4 de la mañana de la madrugada del 2. Así que esa es ahora, y el 17 de octubre la Eco Forest, que esa es en Villa Ernestina, es otra competencia también de trail. Y cerrando el año, el 3 de diciembre, el cruce de los Andes. Bien, que es la competencia más importante y también lo que veíamos en pantalla recién con alguna de las imágenes, lo que ha sido la confirmación en este caso, porque ya tenés el número el cual vas a estar utilizando. ¿Puede ser que sea así, Lucho? Ahí lo tenemos. Así es, tenemos el 4.785. Así que estamos muy, muy, muy contentos y la verdad que muy feliz, esperando esta competencia, entrenando muchísimo, que la verdad que cuesta, pero bueno, hay que meterle y seguir adelante con todo. Ahora tenemos entrenamientos que son doble turno, así que va a estar bastante complicado y bueno, va a haber que gestionar bien las energías, digamos, a lo largo del día. Bien, y contanos en este caso cuál es la característica de la competencia, de lo que es el cruce, más allá de que falta todavía, para la gente también de nuestra ciudad que por ahí no conoce, ¿de qué se trata? Bueno, te paso a comentar. El cruce está dividido en tres etapas de 35 kilómetros aproximadamente. Esas etapas tienen un corte, se corre aproximadamente entre 5 y 7 horas por día. El resto del tiempo llegás a un campamento, el cual tenés que preparar tus cosas y tenés que estar listo para el otro día. Hay que tratar de descansar bien en ese tiempo porque imagínate que son 3 días corriendo 35 kilómetros por día, así que es bastante bravo. Dicen los que lo han corrido que el segundo día es el más duro, o sea que bueno, uno está... cansado del primero que dio todo y bueno, ya tenés que gestionar bien, como te dije antes, todo, toda la energía, preparar bien la carrera, tratar de alimentarte bien, hidratarte, es todo bastante complejo. Pero bueno, es una carrera muy linda, una muy linda experiencia. Lo que la han vivido dice que la volverían a hacer, de hecho la han hecho varios,
pero bueno, lleva un entrenamiento especial y bastante complejo, como te dije antes. Hay que estar preparado para este tipo de competencias. Bien, ¿y cómo serían los entrenamientos, digo, para llegar en condiciones a esta competencia? Digo, si es que tiene una característica fundamental, tiene que ver con velocidad, tiene que ver con resistencia, tiene que ver con recorrer por ahí una distancia de kilómetros importantes también y con condiciones difíciles, quizás digo, para llegar y para no sufrir después cuando ya tengas que estar directamente en lo que va a ser el cruce, Lucho. Así es, Juancito, es clarísimo, como lo dijiste vos. Tenemos entrenamientos divididos en etapas. En este momento estamos en la etapa de fuerza, que ya la estamos cortando, y ahora empezamos la etapa de resistencia. ¿Por qué te digo esto? Nosotros tenemos planificado este último tiempo entrenamientos de 150 a 200 kilómetros por semana. Eso, de 7 días, lo tenemos que bajar a 3 días, que va a ser casi llegando a la carrera, digamos. Una locura, es un montón. Y es bastante. Por ahora, yo te voy a decir la verdad, los otros días hicimos un entrenamiento de 5 horas y la verdad que lo sufrí un montón. Claro. Pero no lo sufrí físicamente, lo sufrí más mentalmente. Claro, claro. Y llegó un momento que no quería entrenar más. Te digo la verdad. Y es entendible también, es lógico, ¿no? Pero es algo de lo cual se debe trabajar también, que es lo mental, porque no solo lo físico va a ser importante después en la competencia, sino que también la cabeza. Exactamente. En un momento de la carrera la cabeza te empieza a jugar en contra, y bueno, eso es lo que, ese factor tenés que entrenarlo mucho, digamos. Con horas de entrenamiento, con trabajos, digamos, que te da el profe y demás. Es bastante complejo. Sobre todo estas ultra maratones que son bastante complejas, digamos. Pero bueno, se va a llevar a cabo, lo vamos a hacer, lo vamos a disfrutar. Y bueno, ya te vamos a mandar todas las imágenes, obviamente, cuando lo hagamos. Bien, y en este caso, ¿cuál sería cumplir con el gran objetivo? Sería finalizarla, ¿no? Digo, más allá de que uno después, cuando va a competir, quiere lograr un buen puesto, pero me parece que poder completar esta carrera ya sería un logro impresionante para un atleta, en este caso, que no lo hace de manera profesional, sino que es amateur, que tenés que cumplir con el trabajo, que tenés que cumplir con la familia. Bueno, me parece que no es tan simple como se puede ver después cuando uno ve ya la imagen del corredor que va a la competencia, que disfruta, que sufre un poco y que después también termina llegando, Lucho. Pero hay un sacrificio muy grande también, ¿no?, detrás de eso. Tal cual, Juancito. Uno entrena como si fuera un profesional siendo amateur. Claro. Y por ahí eso no condice, ¿no es cierto? Pero bueno, uno quiere estar preparado, estar a la altura. Respondiéndote tu pregunta, sí, la idea es terminarla, disfrutarla y terminarla. Si se da algún puesto, mejor. Pero te aclaro que hay 78 países representados con un nivel grandísimo de corredores. Entonces, bueno, hay que saber que uno está preparado para cierto punto y, claro, y a dónde está parado. Hoy mi meta es terminar la carrera. Después, bueno, en otro momento o a lo largo de mi carrera, digamos, como deportista, veremos si podemos llegar a algo más. Pero por ahora es eso, digamos. Hay que ser tranquilo, pausado, digamos. No nos podemos aventurar a decir una cosa que por ahí no se puede dar. Muchos corredores muy buenos han abandonado esta carrera. Así que bueno, la idea es hacerla. Bien, ¿y cuántos son los de nuestra ciudad que ya confirmaron de que van a estar presentes, o por lo menos en cuanto a los que conocés vos? Mira, yo conozco que somos 5. Alejandro Jóvanes, Esteban Satt, Pili Drömer, María Luisa Velázquez. Esos son los 4. Y aparentemente, por lo que me dijo ayer, Leonardo da Silva iría. Va a estar presente Leo también. Mirá qué bueno. Sí, tiene muchas ganas. Mirá qué bueno. Está viendo un temita de la rodilla y aparentemente si llega, va. Porque tiene hasta el número ya también. Para ustedes sería también, imagino, el lindo, porque es el entrenador también, por lo menos, de lo que es el grupo, y significaría quizás también, digo, desde la motivación, con la gran experiencia que él tiene, me parece que también sería importante, ¿no?, que los acompañe, sí, claro, en este caso. Claro, él nos iba a mandar todo por el tema de,
¿Hola? Sí, Lucho, te escuchamos. Él nos iba a mandar por WhatsApp y íbamos a tener una videollamada antes para estudiar bien la carrera, pero si está allá sería muchísimo más simple para nosotros trabajarla mejor a la carrera, porque estas carreras se estudian mucho, ¿viste? Te dan, ¿viste?, todo lo que es la altimetría, todo lo que es los mapas, por dónde las vas a correr, que después te lo voy a pasar, es muy interesante para que lo veas y en algún momento si quieres pasarlo, porque está muy lindo. Hay bastante información y te dice todos los kilómetros a recorrer y demás, está muy buena. Nosotros ya nos estamos juntando una vez por semana más o menos para saber cómo gestionarla, sobre todo por los diversos terrenos que hay. Por ejemplo, en un momento cruzás el volcán Lanín y es un terreno bastante difícil porque tiene una arenilla volcánica, ¿viste? Entonces como que es bastante complicado, se te hunden los pies, hay que llevar unas zapatillas medias especiales. Al finalizar eso, ahí nomás tenés nieve, entonces es como que cruzás muchos climas diversos y saliendo de eso bajás el pico de la montaña y ya seguramente tenés 10 grados más. Esto es bastante complejo el tema. Por eso mismo, si estaría Leo allá, nos facilitaría muchísimo las cosas a la hora de preparar la carrera. Luchito, bien, y en este caso digo porque todavía falta para lo que va a ser esa competencia que termina siendo la más importante que tendrás por delante para este año, pero decías entonces que ya dentro de los próximos días también tenés una carrera confirmada. ¿Cuál es esa? Sí, el Autach, el Amanecer Come Chingón, que como te dije es el 2 de octubre. Esa corremos 26 kilómetros y es nocturna. Bueno, ya agarrando el amanecer, digamos, justamente, porque en realidad corro 26 kilómetros porque yo esa carrera la iba a hacer en marzo. Lo que pasa es que se suspendió. Ya para esta altura estoy para correr un poco más, unos 40, 42 kilómetros por montaña, claro. Pero no había cupos, así que no pude cambiarme de distancia. Así que bueno, quedó todo como estaba y las carreras las voy a utilizar como un entrenamiento fuerte. De paso para ver dónde está uno parado, ¿viste? Ya que estamos para medirse un poco. Va a estar lindo, sí, seguramente. Sí, sí. Luchito, ya para finalizar y para saludarte, consultarte cómo fue que te metiste dentro de lo que es el mundo del running, porque mucha gente hoy también se vuelca a lo que es una actividad que tiene que ver con el deporte, más allá de lo que es el gimnasio, con la bicicleta, con lo que es el running, con lo que es el crossfit, con lo que es musculación, con lo que es spinning. ¿Cómo fue que vos te volcaste con este deporte sabiendo que venías, por ejemplo, vos del rugby durante muchísimos años? Sí, bueno, arranco con las OCR que me interesaron. Yo las había visto por la televisión y la verdad que me interesaron mucho y me puse a buscar el tema de las OCR. Competí en algunas carreritas de esas y después, en pandemia, como no podía hacerse esas competencias, yo tenía ganas de correr. Así que empecé a correr por la montaña y la verdad que me atrapó muchísimo correr y andar en bicicleta. Y bueno, como uno empieza a ver que tiene defectos y falencias al correr, por ejemplo la pisada y demás, acudí a Leo da Silva, que me dio una mano muy grande y me está enseñando, porque todos los días se aprende algo nuevo de todo esto, me está enseñando a técnicas de correr, respiración, y moverse en la montaña, que es bastante técnico. Por ahí uno, yo particularmente pecaba de querer ir rápido en la montaña y tratar de llegar, viste, a donde teníamos que ir. A los 10 minutos me cansaba, me moría, claro, imagínate. Claro. Hay que regular, hay que saber exactamente, regular. Exactamente, la montaña lo que tiene, la particularidad que tiene, a diferencia de la calle, es que son generalmente distancias más largas, pero mucho más lentas, mucho más lentas. Entonces como que me atrapó mucho esto porque yo soy lento, así que me vino al pelo. Te quedo cómodo. Me vino al pelo, entonces encontré creo que mi lugar. Además el contacto con la naturaleza, que es increíble. Y bueno, el grupo humano que se gestó ahí, particularmente donde estoy yo, es muy bueno. Y he encontrado en el trail una camaradería muy linda, que la he encontrado en todos los deportes en realidad. Pero bueno, hoy por hoy, por la verdad, me siento muy a gusto. Con el trail running es un deporte muy lindo y si Dios quiere, bueno, le seguiremos metiendo y también haremos alguna competencia de calle, ¿por qué no? Pero es muy lindo, la verdad que esto de correr es muy lindo, además de que ayuda a la salud, ¿no? También la bicicleta me encanta, me fascina, es algo que me gusta. Bueno, todo lo que es al aire libre, pero yo te digo, esto arrancó por la pandemia. Por la pandemia, sí, tal cual.
Luchito, ya para saludarte, para felicitarte por todo el sacrificio que también venís metiendo durante todos estos últimos años para poder cumplir con el gran objetivo que tenés por delante, digo, más allá de que tenés la competencia, decías, el otro fin de semana, lo del cruce creo que es el broche de oro ya para lo que va a ser el final de este 2021. Seguramente vamos a volver a tomar comunicación con vos para que nos cuente cómo llegase más cerca ya de la fecha. Mucha suerte, Lucho, y que sigas bien. Un abrazo grande para vos, como siempre. Gracias, Juancito. Gracias por siempre difundir el deporte hace ya muchos años. La verdad que sin ustedes, a nosotros no nos conocerían, pero la verdad que el laburo que hacen es enorme y creo que todos los deportistas estamos agradecidos. Así que te mando un abrazo grande a todos los que te escuchan y los que te ven. Así que, bueno, nada, estamos en contacto y después te contaré cómo nos fue en las próximas carreras. Dale, Lucho, un saludo grande para vos. Muchas gracias. Bien, tenemos entonces la comunicación telefónica con Luciano Bacaluso, uno de los atletas que tiene Villa Carlos Paz, que nos contaba, en este caso ya confirmada, lo que va a ser la competencia que tiene por delante para el fin de semana del 2 de octubre y el cruce después a fin de año con otro grupo de atletas de la ciudad de Villa Carlos Paz. Bueno, estarán participando de esa gran competencia. Mucho sacrificio, mucho entrenamiento. Uno ve también en las redes sociales que suben fotos a las 6 de la mañana, 6 y media, con frío, de noche, bueno, siempre salen a entrenar, siempre están y después encima tienen que cumplir también con la cuestión laboral, por lo cual tienen un doble mérito y ojalá que sea con mucha suerte ya para lo que se viene. Y también con mucha suerte y con mucho mérito lo que ha dejado la participación el último fin de semana de un grupo de ciclistas de la ciudad de Villa Carlos Paz. En este caso la competencia se desarrolló en Santa María de Punilla. Desafío Extremo fue el nombre de la carrera que ha tenido victorias de ciclistas de la ciudad de Villa Carlos Paz. Bueno, en este caso fue por parejas. En el campeonato de nuestro país por pareja hubo tres equipos locales que se quedaron con victorias en cada una de sus categorías y otros tantos con podio también ante la presencia de diferentes atletas de todo el país. Ramiro Amuchastegui y Daniel Jiménez fueron los mejores en la categoría Master A2 con un tiempo de 1 hora 38 minutos. Mientras que Agustín Gasparini y Guillermo Ancil, también en la categoría Master A2, cronometraron 1 hora 46 minutos. La tercera pareja victoriosa fue la de Roby Ferreira y la de Pablo Cavalaro, quien estuvo también con nosotros aquí en el piso de CPTV Deportes hace un par de semanas atrás. Cronometraron 1 hora 50 minutos para ser los campeones de la categoría Master C1. Estos fueron los que lograron quedarse con victorias o con podio el último fin de semana, pero como siempre, cada vez que hay una competencia de ciclismo en Villa Carlos Paz o en la zona, hay una gran presencia de ciclistas de mountain bike de nuestra ciudad. Lo decía también recién Bacaluso, es un deporte, el ciclismo junto con el running, que han tenido mucha exponencia durante los últimos años, producto de la pandemia, por lo cual también es importante poder saludar a cada uno de ellos entonces, que estuvo presente el último fin de semana. Momento ya de llegar al final de esta nueva semana del programa, otra edición más de CPTV Deportes, pero no antes con el saludo para Gabriel Suárez, nuestro camarógrafo, y en este caso para la dirección técnica de Lautaro Irursun. Salió todo 100% 10/10. Nos encontramos el próximo miércoles, como siempre, aquí en la pantalla del Canal 2 de Carlos Paz Televisión. Muchas gracias. Chau, que sigan bien. Gracias.